ezina haren iztira. Nekeri gabe ikusten dute maite dutenek, baita aurkitzen ere arabila darritzanek. Irritatzen dutenei aurre hartzen die, eta bere berua ezagutzera ematen. Haren bila goiz-goizetik doana, ez du nekerik izango. Ate ondoan aurkituko baitu eserita. Artaz gogoeta egitea da zuhurtziarik handiena. Haren gatik gago esan egiten duena, laste bizako da kezkari gabe. Zeren jakin dugia bera ibiltzen baita ara eta ara, beraren duin direnek bila. Ongi naiz abertzen zaile bideetan, eta bere gogoeta bakoitzea aurkezten. Jauna bizkona. Neskatxetako bost zentzugabeak ziren eta bost zentzudunak. Kriseiduak hartzean, zentzugabeek ez zuten oliorik hartu. Zentzudunek ordea, kriseiduekin batera olio ere hartu zuten ontzietan. Senargaiak luzatzen zuenez, logaretu egin ziren denak eta loak hartu zituen. Gaberdian idu bat entzun zen, badator senargaia, irten zakizkiote bidera. Jeiki ziren eskatsa guztiak eta beren kriseinuak prestatu zituzten. Orduan,
zentzugabeek esan zieten zentzudunei. Emai guztue unio pixka hau bat, kriseioak itzaltzen ari zaizkiguetan. Zentzudunek erantzu zieten. Ea ez dugu nahikoa guretzat eta zuentzat, hobe duzue, bada ezpada, dendara joan eta erosi. Baina erostera joanak zirenarik, senargaia iritsi zen eta prest zirenak eztaietara sartu zirenarekin, eta atea itxi zuten. Iritsi ziren azkenik beste neskatxak ere, eta dei egin zuten. Jauna, jauna, ireki, baina hark erantzun zien, benetan diozuet, ez dakit nor zeraten. Egon beraz erne, ez baita egizue, ez eguna, ez ordua. Jaunak esana. Nos encontramos al final del año litúrgico. Y al final del año litúrgico, la liturgia, las lecturas, sobre todo nos quieren traer un poco o poner delante de los ojos nuestro final, el final de la vida, el final del mundo, recordarnos que no estamos en este mundo eternamente, ni siquiera que este mundo es eterno. Nos quiere hacer ver que somos limitados, somos caducos, nuestra vida antes o después se termina, pero nunca Jesús quiere hacer esto como si dijéramos para que sintamos angustia o miedo de ninguna manera, porque siempre que nos habla de la muerte, siempre que nos habla del final, siempre, por un lado, quiere hacernos como tener en cuenta dos ideas. Por un lado, estaría la responsabilidad, el hecho de que la vida es un regalo de Dios y tenemos que tratar de aprovecharla haciendo el bien, ayudando, queriéndonos unos a otros, haciendo la vida más agradable a los que tenemos alrededor, un poco lo que Jesús nos ha enseñado. Pero a la vez quiere que, aparte de esta responsabilidad, sintamos una profunda confianza, una confianza en que Dios es un Padre bueno, que nos quiere, que nos conoce, que cuando nos equivocamos o hacemos mal, siempre está pronto y dispuesto a perdonarnos. Por eso quiere Jesús que tengamos una confianza grande respecto al final de nuestra vida, al final de la, del mundo, etc. La muerte siempre es una realidad dura, es una separación, siempre es difícil, pero quiere Jesús que para el cristiano nunca sea una realidad sin esperanza. Es algo que quiere que tengamos muy claro. Y en medio del dolor, de la pérdida de las personas queridas, quiere que no olvidemos que tampoco desaparecen, sino que van a la presencia de Dios. Hoy estamos despidiendo a Bernardo. Vino aquí desde Santo Domingo de la Calzada a trabajar. Cantidad de ellos aquí en Leiza, en nuestro pueblo, colaborando, trabajando aquí desde un, vamos a decir, Santo Domingo de la Calzada, es un pueblo que sobre todo trae a la cabeza el Camino de Santiago. El mismo Santo Domingo, el que da nombre al pueblo, fue uno de los grandes impulsores del Camino de Santiago, construyendo puentes, haciendo caminos para que aquellos peregrinos que venían desde lugares lejanísimos pudiesen llegar a Santiago. Han sido tres los lugares principales de peregrinación de la cristiandad. El principal, sin duda, es Jerusalén, donde Jesús murió y resucitó. El segundo es Roma, donde están enterrados los apóstoles Pedro y Pablo. Y el tercero es Santiago de Compostela, donde están los restos del apóstol Santiago, que desde la Edad Media ha tenido una fuerza grandísima ese camino y es conocido en todo el mundo. Como ir a Jerusalén solía ser difícil, muchos peregrinos iban a Santiago, etc. La peregrinación nos recuerda también que estamos en este mundo de paso. Muchas veces en la liturgia aparece esta comparación, estamos peregrinando para llegar a nuestra meta. Eso es lo que hoy también deseamos para Bernardo, que haya llegado a esa meta, como los peregrinos llegaban
estaba en el apóstol, él también que pueda estar allá arriba en el cielo, descansando de todos los trabajos de la vida, sintiendo la felicidad que nos quiere dar Dios cuando estamos con él y teniendo también, vamos a decir, una paz total. Y además, desde allí también, intercediendo por nosotros. Hoy será gaurkoan gure jaunari eskatzen dioguna. Bihotz, bihotzetik. Bernardo gure senidea, goiko zerua narrazara. Kristau bezala jaio zen, kristau bezala hila. Eusi dio, zereari, azken arnasean. Eta oain eskatzen dugu jamiko onari, goiko zeru hartan arrazara. Bernardo, han zoriona, atxerena, pakea izan ditzala, eta handik gure ate ere egin bezala.
Berak guztien aldeigida, go guztiok betirako egiz behitezen. Gehiago orainik ere bizia eman du, go guztiok betiko zuretzat bizi behitezen. Horregatik, hainin taldeekin bajeak horrestuen zaitu gozoz beterik kanetan zaitu da. Errukiz dakizkin horre, gogo
primero